Ok, ya empezamos aquí a salvar vidas, ¿eh? Pudo haber heridos. Hay alguien atrapado en el auto. Alguien en ese auto, atrapado entre los restos. Y una vez que mata a estos, puedo salvar al que está atrapado en el auto. Oh, salió. La gente sigue atrapada. Necesitamos ayuda rápido. Ya tengo bastante el mapa completado. Lo estoy completando de una manera extraña. Pero bueno. También he estado cogiendo todas estas mochilas para ver si completo la historia esta que es como misiones secundarias. Amigos, saben que siempre estoy abierto a escuchar puntos de vista distintos. Así que después de que un oficial de policía me acusara en redes sociales de ser muy duro con Spider-Man y se hiciera viral y la gente no se callara, decidí aceptar debatir. Oficial, de nada. Gracias por aceptarme. Así que sí, los muchachos y yo estuvimos en un tiroteo contra unos tipos que no tenían nada que perder. No les importaba si todos moríamos. Y habría pasado si Spider-Man no nos hubiera ayudado. Muy bien, es justo. No estoy diciendo que nunca haga nada bueno. Solo digo que causa más problemas de los que resuelve. Usted fue a la academia y pasó por un entrenamiento completo, ¿verdad? No hay un reglamento que debe cumplir. Claro, pero él también parece saber lo que hace. Creo que tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Gracias por su servicio. Adiós. Y ahora sí vamos a empezar la misión. Algo que se me olvidó explicar fue el traje, pero lo explicaré después de la cinemática que seguro viene ahora. Dentro de la bóveda, acabaré con ustedes. Entendido, jefe. Triplicaremos la seguridad. Los demons no tocarán nada. ¡Escuchen! Los demons están atacando nuestros escondites. Ya perdidos esta noche. El jefe puede estar encerrado, pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando Águila 2, ¿estás? Águila 2 reportándose. Atentos. ¿Qué escondites buscan los demons? Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. No lo quiero en las manos de Fisk ni en las de los demons. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. Esto hay que hacerlo silencioso, ¿eh? Aquí tengo una opción. Este traje tiene una opción. Que es blindaje. Aguanto unos cuantos tiros y hasta los tiros de francotirador. Así que me lo voy a poner. Y bueno, eso. Después explico el traje, ¿eh? Si hay alguien aquí. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. ¿Quieres eso? Duerme un rato. Vamos, ven. Sammy. Tommy. Ya verá lo fácil. No lo viste venir, literalmente. Eres hombre muerto. Hoy no debiste levantarte. ¡Me atrapó! Eso está muerto, ¿no? Mejor.
rayos! ¡Ven si te atreves, Spider-Man! Ahí voy. Los guardias están en grupo. Una telaraña por aquí podría alejarlos. Espérame, ¿ve? Por favor, espartano. ¿Eres tú? Ok, ok. Yo no soy el que se mete en tuberías oxidadas. ¿Y este túnel que están sellando? ¿A dónde nos lleva? Primero tengo que coger a este que está aquí arriba. Por aquí no ha pasado un barco en años. Chico, eres muy lento. ¿Sabías? Es un viejo escondite de contratistas. Entonces, túneles guardaguardas. Dulces sueños. Un túnel que Fisk intente sellar es uno que quiero revisar. Tenemos a tres gente aquí, ¿eh? ¡Hijo de...! ¡Veo a Spider-Man! ¡Tu arañita! ¡Ya cállate! ¿Visita el agua, crack? ¿Será real este policía? ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Y seguro que saben quién soy con este traje? ¿Derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. Muy bien. Hallaré otra entrada. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. ¿Por aquí atrás? Mira ahí atrás. Herido, pero no soy. Estoy de mal. Y entramos. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? No la veo. Sí, lo okay, tengo. La veo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Ya está haciendo una mejora, ok. Me recuerdas a mi hijo. Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Oh, ya la veo.
podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Uf. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Una marca. Oh, supongo que las puertas normales no cuentan. ¿Supones bien? Aquí está. ¡Bingo! Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo. Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. ¿Y cómo va a saltar? ¡Oh! ¡Bien! Spidey Boy. ¡Buen aterrizaje y todo! No todos comemos rosquillas. ¡Buen punto! Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, está aquí, sí, ¿no? ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. ¡Tengo una! ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Vamos, abre. Ahí no parece ni que haya una puerta, loco. LOL. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. ¿Del túnel que están hablando? Hablan de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Lo encontré. Está sellada. Con el elevador. Libre. Correcto, Jeff. Una trampilla. Estupendo. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Claro. ¿Te vas a levantar con la telaraña que tienes? Dos. Por Dios. Tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Si esto se tranca, nos quedamos aquí, ¿eh? Desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a Demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! Y ya llego ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Los Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. No, es aquí. Hay habitación cercada que no tocaron. Mucho esfuerzo para entrar cuando puedes quitar la malla de alambre del estante de armas. Hay cajas vacías. Parece que se llevaron las que no limpiaron. Bazuquita y todo, ¿eh? Tenían prisa. Tomaron lo que pudieron. No querían las armas no letales. Dejaron las granadas de humo, cegadoras. ¡Allí! ¡Volaron los cerrojos para entrar! ¡Shh! ¡Demons!
quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! ¡Detengan los camiones! ¡Están amarillo! Tírate, crack. ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Disparando! ¡Alíjate! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Ahora solo presume! ¡Lo dices que esquiva bandas! ¡Oye, Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¡Lo tengo! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Lo aturdiré! Cuidado, crack. ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Detrás de ti! ¡Justo en el momento! Debimos haber ido por el otro camión. ¿Ves? ¡También tengo amigos! ¿No se me toca? Ok, ya estoy bien, ya. ¿Cómo vamos? ¡Estamos ganando! Bye. ¡Un poco de humo! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Apuntando! Tú para la pared también. ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Alto! Un policía, ¿eh? ¿Estás bien? ¡Yo te alcanzo! Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. Estoy de acuerdo, Spidey. Estoy de acuerdo. Si no puedo detenerlos, hago lo que puedo, pero tal vez no pueda ayudarte. No, no hagas locuras. Sí, Jeff, cuídate que yo no me estoy cuidando ahora más. ¿Pero hasta dónde estoy esperando a que lleguen, loco? Si sigue así, dispararán a la gente. Debo acercarme. Ven, crack, asómate. ¿Hay lugar para uno más? Es tu parada. ¿Y tú ahora? Tu parada también. Comando del superhéroe, ¿eh? Ok. La policía me tiene que salvar.
No lo maten. Van a matar a... No. Mejor policía del año, ¿eh? Un premio. Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera Mary. Que se recupere pronto. Mary Jane. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson del Daily Wall. Sin comentarios. No lo culpo, pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Y yo que pensaba que Spider-Man no se cansaba, pero al final del día es un humano superhéroe, ¿no? Ya no tengo apartamento. Por favor. Rompíla. Si ya debía por el apartamento, ahora con la puerta rota, pues... Residuos Empire, habla Eddie. Sí, hola. Intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mi... ¿Número del basurero? Sí, espere. Uh, 64476. Ruta 33, el camión ya terminó su recorrido. Si sus cosas no están, lo sentimos. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme dónde está el camión? Un momento. Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery Grand. Bien, gracias, Eddie. Tengo una mochila aquí. Estacionamiento municipal, Bowery y Grand. Ah, no. No hay problema. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una memoria USB entre 30 toneladas de basura? Súper fácil. Hay años de investigación en esa USB. Todo mi trabajo desde preparatoria. De por sí, ya voy a dejar esto para el próximo episodio, así que... Nah. Episodio 7, incoming.